Convertido en un futuro protagonista, el piloto José Miguel Alvarado Laurentín inicia otro año en la especialidad del karting. Ocupación que le ha convertido en su pasión. José Miguel Alvarado Laurentín nació el 25 de octubre del año 2002. Por el momento tiene 11 años. Estudia en la Escuela Unidad Educativa El Trompillo en la ciudad de Huigüe, en el estado Carabobo, mostrando aptitudes académicas. Se inició en el karting a los 7 años participando en los seriales Rotax Max de Venezuela e Easy Car. Su comienzo, luego de mostrar condiciones, despertó entre sus manejadores la obligación de seguir y fue así como, al ir cubriendo etapas, va dando resultados positivos. José Miguel Alvarado Laurentín ya tiene 24 trofeos y fue el año 2012 piloto del año. Luego de estos resultados nacionales, se resolvió llevarlo al exterior en busca de esa experiencia del roce internacional. Tiene la experiencia de haber estado en el Florida Winter Tour y en los Super Nationals en los Estados Unidos. En Europa logró estar en la final y sicar en Italia con un merecido cuarto lugar. También el Panamericano de Karting sirvió para medir su talento, ubicándose en la cuarta casilla, y el Suramericano estuvo allí en quinto lugar, ratificando su posición de piloto entre los cinco primeros. José Miguel Alvarado Laurentín para este año 2014 ya ha comenzado a sumar triunfos y tiene planes para cubrir algunos eventos internacionales en función de seguir su formación de piloto. Y gracias a todos mis patrocinantes por todo el apoyo. Gracias. José Miguel Alvarado en este momento entre los pilotos venezolanos con más claro futuro.